malagueño y bailarín de flamenco, genuino, muy genuino. Vamos a hablar de un montón de cosas con él. ¿Quién es él? Es Rafael El Olae. Vamos a hablar de creer en ti mismo, tener confianza, apostar en ti, defender que eres único y que eres especial. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Rafael El Olae! A ver, hazlo tú. A ver, a la vez. Oye, no lo hago tan mal. Yo me esperaba un bar de tapas y me ha traído un chill out. Uh-huh. ¿Y por qué me has dicho que me has traído aquí? Pues porque este sitio es muy importante para mí, ¿no? Y para mi familia y eso, porque aquí en esta playa donde estamos ahora nacieron, pues, mi familia por parte de padre y por parte de madre. Son gente de la mar y vivían aquí y se dedicaban a la pesca. ¿Tus padres también? Mis padres también. ¿Qué dices? Sí, mis padres vivieron aquí y luego después cuando... O sea, mi padre nació aquí en la playa, en las casas de lata, que se llamaban. Y mi abuela era de la parte de los corralones. Entonces eran diferentes. Y luego después el Estado derribó el barrio ya no existe, y a la familia se le otorgaron diferentes viviendas. Entonces pues ya mi madre se fue a vivir a la barriada y... Pues yo que me imaginaba que tú venías del flamenco, yo me imaginaba que venías familia flamenca, claro, todo, ¿no? Es que ellos eran muy flamencos, es la parte donde nacen esas cosas, ¿no? Porque en los corralones y donde está la gente, así es donde en gran parte nació el flamenco y es que me recuerda al poeta Lorca, que muchas de sus poesías surgen de los campesinos que se juntaban a recolectar la casita del lado de donde él vivía y ahí pasaba ahí pasaba todo. Claro, sí, sí, pues igual, eran como una gran familia donde vivían todo el mundo, es como, eran como casas porque además cada familia vivían en una habitación, en realidad era como una casa en común de muchas familias. ¿Sabes? Donde compartían baño, compartían la pila para lavar también, o lavaban aquí en el río. O sea que no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver porque claro que sí. Es donde está... Rafa. ¿El Olae o Rafa El Olae? Rafael Jiménez El Olae me llaman. Ok, ese Rafael sería, Jiménez El Olae. Claro, ahí sería como mi nombre artístico, pero El Olae viene de mi abuelo. ¿Que era El Olae? Sí. ¿Por la ola? Claro, por el oleaje, sí. ¡Ojo! ¡Era mi madre! Por el oleaje. El oleaje, claro. ¡Qué fuerte! Y le llamaban a él, bueno, a mi abuelo, al hermano de mi abuelo también. Hay más familiares que se llaman El Olae y es un nombre que de la familia de nosotros, ¿no? Y entonces, pues, desde chiquitito me llamaban, mi padre me decía, se parece al Olae porque me parezco a ellos físicamente. Y bueno, y decidí... Seguir con eso, haciendo la marca. Sí. Una cosa, y entonces tú, ¿por qué se te ocurre empezar a bailar? O sea, ¿cómo fue el principio? Bueno, como te he dicho antes, mi familia siempre se ha bailado, ¿no? Eso es una cosa que, de hecho, el abuelo de mi abuela era guitarrista, hay mucha gente que aficionado al flamenco, son la mayoría. Tengo mi hermana que también canta y baila, mis hermanos todos son aficionados y es como una cosa muy natural en mi familia. Entonces, pues desde pequeñito, en las fiestas y eso, ya empezó a bailar. Y mi madre, con 3 años, me llevó a la academia, la primera vez. Ah, ¿has ido a academia? Claro, sí, sí. Ah, ¿tienes formación académica? Claro, también, sí. O sea, tienes y la conservatorio fusión. Y sí. Y tú, cuando, por ejemplo, ¿cuándo dijiste, esto es lo mío? Yo creo que siempre, no sé, siempre. ¿Lo sabías? Sí, desde siempre lo que quería hacer y lo que hacía. De hecho, mientras mis amigos a lo mejor estaban jugando en la calle o lo que sea, yo siempre con mis botas y a bailar. Y una cosa, ¿y tú cuando estás bailando, por ejemplo, te sientes como que estás en estado de flujo? Claro. Que estás ahí. Entras en la como ola. En conexión y hay una cosa que se siente que no sé cómo, qué palabra ponerle, pero que. ¿El flujo? Claro, el flujo. Pues eso. Pues el flujo. Viene el flujo y ya te quedas ahí como. Y cuando estás ahí en la ola, en la cresta de la ola, bailando, ¿te sientes feliz? ¿Es eso claro, para ti la felicidad? Es el momento más feliz de mi persona. Además, yo creo que es el momento en el que 100% me dedico a mí mismo. El único momento de mi vida. No sé si me entiende. A ver, es el único momento en el que me preocupo yo de mí mismo, solamente de mí. De sentir, de poder transmitir al público lo que yo estoy sintiendo. Es el momento en el que puedo ser... No sé, puedo ser lo que quiera. ¿Sabes lo que quiero decirte? Es mi momento y vivo ese momento y ya está, no me importa otra cosa.
O sea, estás, o sea, a ver, vamos a ver. Porque yo a El Olae lo conocí porque mi hermana me llevaba a ver un espectáculo de él. Mi hermana es gran admiradora. Puedes ver su entrevista también en Living with Choco de Montse. Un besito muy grande. Bueno, yo estuve ahí, aluciné porque eso que estás diciendo, se estaba expresando, o sea, qué favor que nos hacemos a nosotros cuando nos expresamos nosotros lo que somos, pero no solo para uno, para el otro, porque claro. Nico estaba ahí conmigo, el colocón, lo que, siendo tú mismo, lo que nos hace sentir, eso no tiene claro. precio. O sea, no solo estás contigo mismo, sino que es como una especie de retro... Sí, claro, sí, eso es así. Lo que quería decirte es como que es el único momento en el que uno puede ser como egoísta, ¿no? Tú sabes que en la vida cotidiana no, pues hay cosas que no puedes dedicarte a lo mejor a hacer lo que tú quieres 100% en todo momento. Porque ¿sabes? Tú eres muy entregado. Tú crees... ¿Te consideras una persona que piensa mucho en los demás también? Sí, también puede ser, sí. ¿Crees en la vida? Sí, claro. ¿Y en la gente? Claro, también. Claro, lo hice como tan normal. Pues yo conozco a mucha gente desconfiada y que no cree en la gente. ¿No? ¿Y en la bondad humana? ¿Tú crees en la bondad humana? Yo sí, claro, lógicamente. Si no... ¿Qué hacemos? O sea, si no, ¿qué hacemos? Si entramos ya en eso... Si uno ya no cree en sí mismo ni cree en la persona que tiene al lado, no... Es que está un poco ligado. A veces cuando no creemos en los demás es porque no creemos en nosotros también. Claro, es que es como un espejo, ¿no? Yo creo que total. Todo lo que vemos es como un espejo de nosotros mismos, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que confiar en la gente y que la gente confíe en ti porque así la cosa fluye y... O sea, el mensaje, hay que confiar en uno mismo para confiar en los demás. Claro. Una cosa, entonces, ¿tú sabes que eres muy genuino bailando? Bueno, no lo sé, pero si tú me lo dices, yo te creo. ¡Que sí! Luego vamos a verlo. ¿Es o no es genuino bailando? Es súper, o sea, se empieza a retorcer ahí en plan así. ¿Tú crees que todo el mundo tenemos algo en lo que realizarnos? ¿Todo el mundo tiene una ola sí, para sí, poder subir? Sí, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, cada persona tiene que encontrar su propio camino, ¿no? Y eso es un camino muy difícil porque... Tenemos que conocernos a nosotros mismos, que muchas veces es lo que nos cuesta más, ¿no? Como conocernos a nosotros mismos, saber lo que nos gusta, saber... ¿Tú te conoces a ti mismo? Hombre, yo creo que hasta ahora sí, habrá muchas cosas que tenga que descubrir poco a poco, pero... Pero te dedicas a conocerte. Claro, lo intento al menos. Intento conocerme o saber lo que me gusta, lo que no, lo que quiero hacer y... ¿Cuántos años tienes, Rafa? 27. ¡Es un niño! ¿Y ya has llegado donde has llegado? Tú viajas por el mundo bailando. Claro, sí, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Has ido a Japón? No, a Japón no. ¿Ah, no? No. Me capo, sí. ¿Aman el flamenco? Yo pensaba que sí, has ido a Japón. Pues todavía no. Está pendiente. ¿Van Japón a flipar? Está pendiente. ¿Japón se va a caer a tus pies? Sí, sí. Nunca, no he estado nunca allí. He venido hace poquito de Hong Kong, pero... Hong Kong, Asia, era Hong Kong. Vale. Yo sabía que te había sido para Asia, te mandé a Japón. ¿Te apoya gente de tu alrededor? Sí, muchísimo. Mi familia, muchísimo. Mis amigos. Tengo muchísimos amigos artistas también que se dedican a esto, tanto bailadores como cantadores, tocadores. O sea, mi entorno, mis amigos, mi familia, todo el mundo entiende mucho el flamenco, me entiende a mí y sí que me apoyan. Te apoya, qué importante, qué suerte. ¿Y en tus talleres, sí, la verdad, tú cómo te caracterizas? ¿Qué haces? Porque la gente flipa con tus talleres. Pues normalmente en mis talleres lo que yo intento, más que la gente se lleve paso, que más que la gente coja técnica, lo que intento es que la gente se lleve el concepto de lo que para mí es la danza y se lleve también esa liberación, ¿no? Yo lo que más me importa de cuando yo doy un taller es que la gente salga del taller contenta, feliz y sobre todo realizada. Es decir, que si viene como con bloqueo o que viene bloqueada por cualquier cosa, que todo eso me lo deje fuera, que entre al taller, que disfrute y que seamos capaces de romper esas cosas, disfrutar del momento, olvidarnos de lo demás. Y ya está, ya lo demás viene... O sea, tú te estás dando cuenta que te estás haciendo desarrollo personal a través de la danza, porque es lo que estás hablando es de que la gente saque, o sea, se desbloquee claro. a partir del cuerpo y no de la cabeza. Pedazo de tarea, te felicito. Pues muchas gracias. ¡Jo, que sí! ¡Yo quiero ir a un taller de Rafa Lolae para desbloquearme! ¿Quién te acompaña cantando? Pues me acompaña cantando pues mi hermana, Carmen La Tata. ¡Carmen La Tata! ¿Y cuántos años tienes? 18. ¿Y qué haces tú? Canto y bailo.
¿Pero cómo? ¿Todo el día? Todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero ojo, porque uno dice, ah, claro, pues se dedica solo a eso. No, no, me acabo de enterar que eres, Carmen. Mecánica. Es mecánica. Mecánica cuántica, no, mecánica de mecánica, de cosas, coche. De coches. Y además, o sea, además de eso, ahora quieres hacer... Enfermería. Enfermería, y además de eso, acompaña al hermano, baila, canta y todo eso. O sea, eso es pasión. ¿Sabes que con la pasión se conectan más las neuronas? Pues no lo sabía, pero... Pues sí, Ramón y Cajal lo dijo. Esta vez lo he dicho bien, que siempre versiono la frase. Oye, y una pregunta, ¿tú te animarías así a cantarnos algo para ir terminando? Claro. ¿Sí? ¡Ay, mira si es buena mi madre! ¡Ay, mira si es buena mi madre! Que me ha hecho una camisa nueva de una vieja de mí. Y paré. Gracias. Gracias. Nivelón. Wow. Esto es para que, nada, pues para que endulzarte la vida un poquito más y agradecerte que nos la endulces, porque es un placer. Pues muchas gracias. ¿Vale? ¿Comemos un poco de chocolate? Claro que sí, hombre. ¿Está bueno? Está muy rica. Deja vale. Ahí para luego. Ahora comemos entre todos. Rafa, el Olae es una persona que inspira. Y Málaga también, ¿eh? Porque, bueno, Granada, Sevilla, Córdoba, todo bien, chicos, pero hay que pasar también por Málaga. Por supuesto. ¿No? Hombre, claro que dale. Sí. Bueno, mil gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias, genio. Guapa. En serio, ¿eh? Ay, quemará el gatito. Échalo para allá y échalo un poquito. Échalo para allá y échalo un poquito.